Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les tengo un haul de ropa y zapatos en concreto. Tenía muchísimo que no hacía un haul porque yo soy de estas personas que entra en una fase de que no quiero comprar nada, nada me entra por los ojos y pues no compro nada. Y luego eso cambia un día y empiezo a comprar y a comprar hasta que yo siento que tengo las cosas que necesito, porque tampoco compro cosas así random porque sí. Me gusta siempre comprar las cosas que realmente voy a utilizar, que necesito, y recibí unos descuentos especiales que tenían la gente de eBay, que yo los utilizo a ellos para mis compras online porque me devuelven dinero de lo que yo gasto en las tiendas. Y si no conocen eBay, les voy a dejar una tarjeta con un video que hice hablando de este servicio, que si compran online en tiendas en Estados Unidos hay que tenerlo sí o sí, porque aparte de mandarte promociones especiales, también está eso de que te devuelven dinero y funciona. Entonces aproveché eso de eBay y como que dije, déjame ver qué encuentro por ahí. Por ahí me fui y aquí estoy rodeada de paquetes que les voy a mostrar ahora mismo. Si son nuevos en mi canal, mi nombre es Ibelice. Yo subo videos dos veces a la semana, martes y viernes. Les invito a suscribirse si quieren formar parte de una comunidad súper positiva y muy realista, y también a darle a la campanita de notificación para no perderse ningún video nuevo. Ahora sí, vamos a empezar con ASOS. ASOS para mí siempre ha sido una apuesta segura, aunque en los últimos tiempos, de un año para acá, como que me desencantó mucho, porque antes tenían muchos más estilos diferentes, ahora todo es muy estilo Forever 21 y no sé. Pero bueno, encontré algunas cosas, tenían un buen cashback de eBay y lo aproveché. Y lo primero que les voy a mostrar es una camiseta que compré. Yo soy fan de las camisetas blancas, me encantan, me parecen que son muy divertidas y además las puedes usar de muchas formas. Y compré esta camiseta blanca que dice delante over it, y esto quiere decir en español como ya a paso de eso o algo así. Me gustó mucho la combinación de colores y esta es eso, una camiseta blanca sencilla de un algodón que se siente muy muy suave, y es otra camiseta blanca que va a la colección. Y luego también compré este pantalón de aquí que tengo que probármelo, no lo he probado, pero me parece súper bonito el color. Este es un color como terracota, y si oyen un ruido como que se está derrumbando mi edificio, pues no se está derrumbando, es el edificio de al lado que lo están construyendo. Pero bueno, tenemos que hacer estos videos porque si no, no hago videos. Entonces, este pantalón es un culot de estos que tiene aquí un detalle al lateral de botones que son muy bonitos, muy fresco. La tela es bastante finita realmente, pero es un pantalón que a mí me va a venir muy bien porque aquí como hace tanto calor. Pero lo que más me gustó fue el color, definitivamente. Este color a mí me encanta, incluso para los labios es uno de mis colores favoritos. Y este me encantó, la verdad, el pantalón. Y en persona se ve aún más bonito de lo que se veía en la página web. Y hablando de cosas que se ven diferentes a como se ven en la página web, tengo que enseñarles estos zapatos de aquí. Estos zapatos en la página web se veían en un tono, esto no era naranja neón definitivamente, era más, se veía más como una especie de coral. Pero bueno, son, la verdad es que los zapatos son muy bonitos, son muy divertidos como para dar un toque de color. Yo no haría un total look de colores lumínicos, ni mucho menos, pero sí me encantaría un look quizá blanco y negro y agregar este toque de color con los zapatos, se vería muy bonito. Me encanta el modelo de la sandalia, el tacón son 4 pulgadas me parece, y eso para mí ya sería lo máximo. Y en general se ven muy bonitos para dar un toque así divertido de color a un outfit, incluso con un vestidito negro pueden quedar muy muy bonitos. Y estos colores están muy muy de moda ahora, y esto también además con el uso ya no se verá tan lumínico, igual se vuelve del tono coral que lo vi en la página web. Son como de una especie de satín y la verdad es que están muy muy bonitos, pero son lumínicos. Luego, otros zapatos que compré son estos de aquí, que me parecieron muy interesantes. No sé qué tan cómodos van a ser para caminar, ya les contaré, pero me parecen muy bonitos. Son negros, tienen estas dos rayas aquí en una especie de piel color como coñac, y luego tienen el tacón que es como de estos que son
rectangulares que se están usando mucho ahora. Y yo no soy súper fan de este tipo de tacón, pero en este zapato en concreto me pareció muy bonito y la verdad es que se ven muy bonito puestos. En la parte delante aquí es como cuadrada y este es un zapato de estos que son como más modernos, y los zapatos de ASOS normalmente están muy bien hechos. A mí me han dado muy buenos resultados. Yo soy 7.5 normal y ellos a veces tienen 7.5, a veces no. Cuando no, yo soy 38 y eso fue lo que compré en este zapato y también en estos otros de aquí, y me quedaron justos, o sea que este es mi número. Y nada, estos me parecieron muy interesantes también y además son cómodos con el tacón un poco más ancho. Y nada, les reportaré qué tan cómodos son para caminar con solo el dedo aquí sujeto. Y luego les voy a mostrar una blusa, que esta la compré cuando estuve en Miami y no me la he puesto todavía, pero les voy a mostrar esta blusa porque es una tendencia clara para ahora, para el otoño, y se trata del animal print con una base de color. Esta camisa tiene el fondo mostaza y luego tiene el animal print. Yo la he visto muchísimo, no en mostaza, pero sí en tonos azules, en rojo vino. A mí me encanta el animal print porque creo que da un toque super chic, me parece muy bonito. Y esta blusa yo la compré en Target. Este es de una marca que se llama Who What Wear. Es una página web de moda que ellos hicieron una colección para Target y esto es de esa colección. Y la verdad es que es muy bonita, la blusa es muy fresca y me viene muy bien ahora para este otoño caribeño. Y ahora vamos con unas cositas que compré en Mango. Mango es una de esas tiendas que ha pasado como un proceso de transición y la verdad es que la ropa ha cambiado mucho. Pero tienen algunas cosas como los accesorios que a mí me encantan de ellos, y también tienen detalles que son un poquito más modernos, pero siguiendo con esa línea clásica que a mí me encantan, va mucho conmigo. Y les voy a mostrar esta blusa verde, que es un verde hermoso. Díganme si ese verde no es bellísimo. Y esta blusa es de esas blusas básicas de tirantes con una tela como satinada que tiene como un ligero tornasol. Y esta blusa, para ponértela con cualquier cosa, con una falda tubo, con una falda A, con un pantalón negro, con unos shorts negros. Me encanta el tono, desde que lo vi dije, esto lo quiero porque ese verde es para mí. Y luego compré esta blusa de aquí, que es una blusa que tiene las mangas 3/4 y luego tiene un lazo súper largo, que eso te lo amarras, le das vueltas en el cuerpo y luego te haces un lazo al lateral y queda con un escote, queda muy bonito. El print me pareció súper bonito con el tono amarillo, verde, y tiene unos toques de rosado también. Y me encantó el modelo de la blusa, me encanta el tema del lazo, me parece muy femenino, muy elegante. Y es mejor que la vean puesta la blusa porque realmente así es muy difícil de mostrarles. También es una tela súper suave y muy finita, muy fresca para aquí, para el Caribe. Y ahora vamos con Zara. Yo compré en Zara Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil mirar las cosas en Zara, en la página web, que ir a las tiendas. Porque yo soy esas personas que siente que cuando veo las cosas en el Instagram de ellos, en la web, veo un montón de cosas, pero cuando voy a la tienda no encuentro ni la mitad de las cosas que me gustaron en la página web. Entonces por eso decidí comprar directamente en la página web. No compro muchas cosas así difíciles porque ustedes saben que Zara para las tallas son complicadas, pero blusas y algunos vestidos pues yo puedo comprar tranquilamente. Y también ahí puedo comprar la línea de belleza de Zara, que solamente la venden online. Y tuve un pequeño problema con este vestido porque el vestido es hermoso, hermoso. Es este vestido de aquí, que es cruzado, es largo y tiene un abierto aquí en el centro. Y nada, el vestido es hermoso, se ve muy bonito, fresco porque no tiene mangas y tal, pero es una tela súper, súper pesada. Y voy a buscar a ver si dice aquí qué tela es. Claro, esto es un 58% viscosa, luego poliéster y luego nylon. Y yo no me fijé en ese pequeño detalle porque yo dije, es verano, va a ser un vestido de verano, seguro y tal, verano.
Pero bueno, es un vestido súper bonito. A mí me encanta cómo queda puesto. Y ahora para los meses que haga un poquito menos de calor, pues sí lo podré usar sin problema. Porque además aquí donde quiera que vas tienes un aire acondicionado terrible. Y yo creo que sí lo voy a poder usar. No se siente caluroso, pero sí se siente pesado, porque es una tela que es bastante pesada. El vestido a mí me encanta, es un vestido de esos que te puedes poner, incluso si quieres ponerlo con unas sandalias bajitas de estas que sirven para salir, lo puedes hacer, te lo puedes poner con unos zapatos altos, con unas sandalias, con unos botines, con lo que quieras. Y este vestido para mi Navidad, que va a ser fría este año, pues me viene muy bien. Otra cosita es esta blusa de aquí, que es una blusa negra que tiene este corte aquí abajo que se llama peplum, que es como el corte así anchito aquí en la parte de debajo, y tiene unos volantes en la parte de delante. Es una blusa de estas también que es un poco transparente, que tienes que ponerte algo debajo, pero queda muy muy bonita, se ve muy elegante. Y esta la puedes poner con una chaqueta encima si vas a una reunión, o te la puedes poner sin la chaqueta para la noche, quizá con un pantalón con algo de lentejuelas brillantes o algo así, puede quedar muy divertido. Y a mí me encantó, me encantan estas blusas porque son súper súper light, cómodas y muy frescas, y yo aquí tengo que buscar eso. Ese sería el título: elegancia fresca para el otoño caribeño. Y me encantó, me pareció muy bonito, y la modelo se veía bellísima y a mí me queda también muy bien, así que otra buena compra de Zara. Y lo último que compré en Zara fue esta camiseta de aquí, que es una camiseta como en un color melocotón muy bonito, es como un color blush realmente, y tiene un detalle aquí delante que es como transparente, como un plisado, que la hace mucho más femenina. Y me pareció muy bonita, me encanta el color, me encanta que sea una camiseta. Y esta es como una camiseta de esas que visten un poco más, si quieres ponértela con una chaqueta por encima, pues esta camiseta me pareció perfecta. Es súper bonita, el color me encantó y queda comodísima. Entonces eso es todo lo que compré en Zara, y me queda lo que compré en J.Crew. En J.Crew yo compré una camisa manga larga blanca básica, es esta de aquí, que tiene como una silueta curvy, que pone aquí que es estilo curvy, y yo compré esta camisa blanca porque yo necesitaba una camisa blanca manga larga, porque las camisas blancas el problema que tienen es que se desgastan mucho al lavarlas y usarlas y esto, se van desgastando, y la verdad es que ellos hacen unas camisas muy muy bonitas, y para mí una camisa blanca es un básico. Yo tengo varias camisas blancas, si quieren les puedo hacer un video solamente hablándoles de mis camisas blancas, porque yo soy fan. Tengo manga corta, tengo con mangas más adornadas, tengo, o sea, me encanta. Me parece que las camisas blancas no deben de faltar en tu closet, porque las puedes usar incluso para salir, para un cóctel, para un montón de cosas. Según con qué la combines, puedes utilizarla para muchísimo. Y esta camisa blanca básica, que tiene una forma que te va a favorecer el cuerpo, es imprescindible. Entonces, nada, las camisas blancas de J.Crew realmente están muy recomendadas y a mí me encantan. Las otras que me encantan también son las de Ann Taylor, son las mejores camisas, esas y estas. De verdad, para las chicas que utilizan camisa blanca quizá para el trabajo, para cada día, y no quieren una que sea así sin forma ni nada, estas son muy buenas. Otra cosa que compré es este vestido de aquí, que es un vestido que llega hasta la media pierna más o menos, y es todo en denim, y a mí me pareció este vestido que puede venir bien para un montón de ocasiones. Además que el denim es como un básico, es como el negro, el blanco, que pega con todo. Esto lo puedes accesorizar con un montón de cosas, y también puedes vestirlo o puedes hacerlo más casual, depende de con qué lo combines. Y me pareció un vestido súper bonito, fresco, y que es atemporal, de esto que no pasa de moda. Puedes levantarle el cuello y hacerlo un poquito más interesante. Hay un montón de ocasiones en las que puedes llevar este vestido, y me pareció que sería una adición interesante a mi closet, que no tengo nada de este estilo. Tenía antes un vestido denim, pero ya el pobre tenía mucho tiempo y estaba perdiendo mucho color y tal. Pero bueno, esta es la nueva adición, es un modelo diferente al que yo tenía. El que tenía era más corto, pero bueno, vamos a ver cuánto rendimiento le sacamos a este.
Y por último les voy a mostrar este de aquí, que es un traje de baños que es... Esto lleva un lazo aquí en medio, eso es lo que está colgando. Lleva un lazo que divide como la parte rosada con la parte roja y este es el traje de baño. Y a mí me encantan los trajes de baño de J. Crew, me parecen que están súper bien hechos, tienen soporte donde tienen que tener soporte, no pierden la forma, el color se queda súper intenso, la tela es de muy buena calidad. Pero son muy caros, para mi gusto son muy muy caros. Entonces, ¿qué yo hago? Espero a esta temporada que los ponen todos a mitad de precio y así compré yo este de aquí que es bellísimo y este lo compré a mitad de precio. Y yo como lo voy a utilizar durante todo el año, pues aprovecho este momento para comprar un buen traje de baño porque siempre puedes comprar algunos para que te duren una temporada o dos. Pero para tener uno así que sea espectacular, que te encante, pues aproveché ese súper descuento que tenía este en J. Crew. No son incómodos en la parte de atrás que tienes que estar constantemente arreglándolo ni nada por el estilo. Los tirantes son fenomenales y la verdad es que es... los recomiendo. Y ya está, hasta aquí mi haul de ropa para renovar un poco mi armario en otoño. Como vieron, yo compré bastantes básicos. No compro tantas cosas de tendencia, salvo esto de aquí que es más de tendencia, pero esto es algo que yo creo que aunque pase la tendencia, el animal print siempre lo vas a poder utilizar. Y me concentro en comprar eso, cosas que se puedan quedar a lo largo del tiempo conmigo en mi armario, que yo pueda reutilizar y utilizar y utilizar, incluso que pueda guardar un tiempo y volver a sacarlas de nuevo porque funcionan. Entonces, nada, ese ha sido mi haul. Si les queda alguna duda de eBay, de las compras, de las tiendas, de lo que sea, pues déjenme un comentario debajo y de mil amores les responderé. Nos vamos a ver en el próximo, les quiero un montón, un super beso. Chao.